Muy bien, chicos, buen día. Vamos a resolver. Bienvenidos sean nuevamente aquí al canal, ¿verdad? Vamos a resolver lo que es los ejercicios del examen aplicado el año 2022, el año pasado, del Exanorm MX, en el módulo de matemáticas básicas. Esta ocasión vamos a trabajar con matemáticas básicas y vamos a resolver uno a uno los ejercicios que vinieron en el examen para que sigan repasando, para que sigan preparando y por supuesto tener un antecedente del nivel de los ejercicios que pueden llegar a venir en el examen de este año. O quizá a lo mejor puede que este año vengan con un mejor nivel, no lo sabemos, pero lo importante es seguir practicando y seguir estudiando cada uno de los temas que componen cada uno de los módulos de este examen, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio, que dice lo siguiente: el día de hoy llegaron a la florería 200 flores. De ellas, dos quintas partes son rosas y el resto son claveles. La pregunta es: ¿cuántas docenas de claveles han llegado hoy a la florería? ¿Vale? Para esto vamos a tomar pantalla de este ejercicio para poderlo resolver. Muy bien, ahí está. Entonces vamos a resolver ese ejercicio rápidamente. En este caso nos dan un total de flores que fueron 200. Nos dice que de ellas dos quintas partes son rosas y el resto son claveles. Vale, primero voy a saber, voy a averiguar cuántas rosas equivalen a dos quintas partes de mi total. Es decir, voy a averiguar cuántas flores representan dos quintas partes de 200, para que esa sea la cantidad de rosas y por lo tanto después voy a obtener la cantidad de claveles. Entonces, fíjense, voy a tomar, para yo poder obtener una fracción de una cantidad total, voy a multiplicar esa cantidad total, que en este caso es 200, la voy a multiplicar por 2 quintos. Rápidamente la multiplico por 2 quintos. Recuerden que esto implica multiplicar el entero por el numerador, lo cual me daría 400, y eso dividirlo entre el denominador. Por lo tanto, 400 entre 5 me daría 80. Eso significa que hay 80 rosas, porque eso me representa dos quintas partes de mi total de flores. Ahora bien, si de 200 flores que había en total, 80 son rosas, eso significa que el número de claveles va a ser igual a restar 200 flores menos 80, porque 80 son rosas. Por lo tanto, eso significa que de claveles hay 120. ¿Sale? 120 claveles. Muy bien. Ahora, la pregunta nos dice ¿cuántas docenas de claveles hay? Si la pregunta fuera cuántos claveles son, la respuesta sería 120. Pero nos pregunta por el número de docenas. Entonces, como sabemos que una docena tiene 12 flores, perdón, entonces las docenas que hay de claveles se van a obtener simplemente dividiendo el total de claveles, que son 120, entre 12, porque 12 tiene una docena. Eso significa entonces que si yo hago la división, pues tendría la respuesta correcta, y la respuesta es que hay un total de 10 docenas. Ajá, 10 docenas. Esa es la respuesta correcta del primer ejercicio, ¿vale? Recuerden que aquí lo más importante pues es buscar la manera más pronta de resolver cada reactivo y obviamente dar una respuesta satisfactoria. Aquí, por ejemplo, hay dos incisos que tienen el número 10, así que tranquilamente podríamos elegir cualquiera de los dos incisos, aunque esto es un poco extraño porque evidentemente solamente tendría que haber una opción de respuesta correcta. Pero bueno, ahí ya ya depende hablar con el aplicador cuando llega a pasar una situación así en el examen, ¿vale? Vamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, para nuestro segundo ejercicio que tenemos aquí en la pantalla, nos dice: elige la figura que ocupa el noveno lugar de acuerdo con el siguiente patrón. ¿Ok? Elige la figura que ocupa el noveno lugar de acuerdo con el siguiente patrón. Bueno, aquí tenemos, como pueden ver en la parte izquierda, una serie de cinco figuras, ¿verdad? Que de acuerdo a la posición, pues obviamente, pues hay un cambio en ellas. Lo que nosotros tenemos que hacer con este tipo de figuras es reconocer cuál es el patrón, ajá,
¿Cuál es el patrón que está permitiendo el cambio, verdad? Que está permitiendo el cambio de cada una de estas figuras. Son como las sucesiones de números, ¿no? Como las sucesiones de números, nada más que obviamente pues de repente los números es un poquito más fácil poder apreciar cuál es el comportamiento de esos números, cómo es que a partir del número anterior se genera el siguiente, para entonces yo saber cuál es el valor que sigue en esta sucesión. Y aquí en este caso, en este ejercicio, en realidad no nos pide la figura que va en la siguiente posición, es decir, en la posición número 6, sino nos pide la figura que ocupa el noveno lugar. Cuando nosotros ya sabemos cuál es el patrón de cómo se van construyendo las figuras, evidentemente no tendremos problema para saber qué patrón es el que sigue, ¿sale? O no te, este, sin importar si te pregunta por la siguiente figura, es decir, en este caso la figura número 6, o por la figura número 9, que es la que ocuparía el noveno lugar, es por la que vamos a trabajar en este momento. Entonces, bueno, vamos a ver primero que nada que todas las figuras, ¿verdad? Todas las figuras, las que están en estas cinco, en estas cinco posiciones, todas son un rectángulo que está dividido en 9 pequeños rectangulitos, ¿sí? En esa parte todas las figuras cumplen con esa condición. Entonces es un rectángulo grande que está dividido en 9 piezas, ¿sí? Donde una de ellas está remarcada, coloreada, sombreada, ¿sí? De color negro, ¿de acuerdo? Y conforme va avanzando la figura en la posición, ajá, esa casilla, por decirlo así, de color negro va cambiando de lugar. Entonces tenemos que esta es la figura número 1, la figura número 2, la figura número 3, la figura número 4, la figura número 5 y posteriormente tendremos que encontrar la figura 6, la 7, la 8 y la 9 para saber en este caso cuál de estas pertenecería a la posición número 9. Y bueno, estos problemas son de lógica, un poquito de razonamiento, entonces evidentemente el desafío para los aspirantes siempre va a ser que encontremos ese patrón o esa lógica del comportamiento. A veces se puede llegar al mismo resultado siguiendo métodos diferentes. Ajá. A veces se puede encontrar un mismo resultado siguiendo métodos diferentes. Si alguien, por ejemplo, ahorita que yo trate de explicar cómo encontrar la respuesta correcta a este problema, alguien dice, oiga, profe, yo llegué a la misma respuesta, pero elegí otro método o encontré otra forma. Y nos la expone, está perfecto, ¿sale? Está perfecto e incluso enriquece el trabajo que estamos haciendo. Entonces, fíjate aquí, por ejemplo, que yo lo primero que se me viene a la mente es que estos cuadritos de color negro van cambiando de posición, ¿sí? Van cambiando de posición, no siempre se encuentran en el mismo lugar. Pero aquí no veo un movimiento, de alguna manera, un movimiento coherente, ¿sí? Con respecto a cada una de las figuras que aparecen en la imagen, ¿no? No encuentro un movimiento, digamos que congruente, no encuentro un movimiento lógico, ¿sí? Entonces, aquí lo único que se me viene a la mente en este momento es que el cuadrito de color negro, conforme van avanzando las casillas en las figuras, conforme va avanzando en la posición, ese cuadrito de color negro se va desplazando hacia una parte superior o hacia una parte inferior, conforme va avanzando esta secuencia de dibujos, ¿sí? Si tú te das cuenta, ahorita en la figura 1, el cuadrito negro se encuentra en la parte de arriba, y en la siguiente compra, ajá, digamos, en la siguiente figura, este cuadrito de color negro baja, ¿sale? No me refiero a que baje exactamente en la posición en la que está, que baje un cuadrito, y por eso ahora aparezca aquí. Simplemente está en la segunda figura, este cuadrito negro está abajo con respecto a cómo estaba en la primera figura. Y entonces en la tercera figura, evidentemente, como estaba abajo, sube, ¿sí? Sube. Y aquí simplemente es baja y sube, baja y sube. Porque no hay un comportamiento en la posición que va adquiriendo ese cuadrito negro a lo largo de las figuras. No le encuentro yo una secuencia, ¿sí? No le encuentro yo una secuencia o una lógica. Entonces, si alguno de ustedes tiene una lógica y la encuentra, por favor, compártamelo, comuníquemelo, pero yo al menos de primera instancia no lo veo, ¿eh? Estos ejercicios no los he resuelto antes. Entonces, ahorita conforme estoy grabando,
Esta sesión, por supuesto que estoy también resolviéndolo si me estoy enfrentando a estos desafíos. Entonces hagan de cuenta que yo aquí vi que conforme va avanzando la figura, este cuadrito negro baja y en la siguiente posición sube. Baja y sube. Eso significa que en la figura número 6, ese cuadrito va a bajar. ¿Sí? Déjenme hacer un recuadro, unos recuadros más, ¿vale? Imagínate que vamos a poner la figura 6, la 7, la 8 y la 9, para que veamos qué es lo que está pasando, ¿sale? A ver, déjenme nada más borrar esto para que vayamos entendiendo lo que va sucediendo, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que esta es la figura número 6, la que estoy ahorita terminando de trazar, ¿sale? Esta es la figura número 6. Y vamos a hacer, obviamente, pues hasta las 9, hasta las 9, porque es hasta ahí donde vamos a encontrar la respuesta correcta, ¿sale? Ahí está. Sería 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Entonces, quiero que veamos lo siguiente. Esta es la figura número 6, la 7, la 8 y la 9. Ahora, como ya lo habíamos platicado, la secuencia es que está arriba el cuadrito, luego baja, luego sube, luego baja, luego sube, luego bajaría, es decir, el cuadrito siguiente tendría que estar aquí o acá, porque esas tres posiciones están por debajo de la posición que tiene en el número 5, ¿sí? Tendría que estar en alguna de esas tres posiciones, ¿sale? Y luego vuelve a subir. Luego vuelve a subir. En la figura número 7 vuelve a subir. Así que podría estar en alguna de estas tres posiciones. O en alguna de estas tres posiciones. ¿Sí? Podría estar en algunas de esas posiciones. ¿Sale? En alguna de esas seis. De esos seis espacios tendría que estar el cuadrito de color negro. Porque todas estas piezas están por arriba de las que hay en el nivel 6. En la figura 6. ¿Sí? Y cuando le toca la posición 8, tiene también dos posibilidades. Puede que las figuras estén aquí, en este nivel, ¿sí? En este nivel, o pueden que estén aquí. ¿Sale? Porque obviamente, si en la figura 7 la figura negra quedó en este nivel, entonces en la figura 8 tendría que estar obligatoriamente en este nivel. Pero si la figura previamente quedó en este nivel, entonces vas a tener que pedir que tu siguiente figura tenga los cuadritos aquí. ¿Sí? Porque va un nivel abajo, ¿sale? Entonces regresamos de la 5 a la 6 es abajo, luego la 7 es arriba, la 8 es abajo. Y por lo tanto en la posición 9 tendría que estar arriba. Y también tengo dos posibilidades. Si la figura 8 quedó en esta posición, el cuadrito, eso significa que en la 9 tendría que estar aquí, aquí o aquí. Y si la figura 8 quedó en esta posición, entonces en la 9 tendría que quedar aquí, aquí o aquí. ¿Sí? Entonces, la única figura de las tres opciones de respuesta que se encuentra dentro de este rango de posibilidades es justamente el inciso C. ¿Sí? El inciso C, el cuadrito negro, se encuentra en esta posición, justamente en esta posición. ¿Sí? Si te das cuenta, el inciso B, el cuadrito está abajo, en los niveles no permitidos, está, y también en el inciso A, está. ¿Sale? Esa fue la lógica que yo encontré para resolver este problema. Desconozco si sea la única o a lo mejor quizá hay otra y no la veo yo, pero si ustedes la ven, igual coméntenlo, ¿vale? El punto es que tengamos las opciones para poder resolver el problema y que sean lo suficientemente lógicos y vean el sentido común, ¿sale? Sin complicarse tanto la existencia lo van a lograr, yo lo sé. Muy bien, ahora vamos con la figura número 3, el ejercicio número 3, que dice lo siguiente. Observa con atención las siguientes figuras y selecciona la figura que continúa la serie. Ahora tenemos una serie de cuatro figuras. Esta es la figura 1, la figura 2, la figura 3, la figura número 4.
Nos pregunta por la figura que continúa la serie. No nos pide, como hace rato, la figura que va en la posición 9. Aquí es la que va en la posición 5, porque es la posición siguiente, la que continúa. ¿Ok? Ahora, vemos que en cada una de las figuras está formada por rectángulos, por decirlo así. No puedo decir que son cuadritos, porque claramente se ve que muchas de las figuras no son cuadradas, son rectangulares. ¿Ok? Entonces, generalizando, son figuras rectangulares, ¿sale? Las de la posición, la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4. Y creo que claramente se ve, que conforme va avanzando la figura en la posición, cada vez son menos rectángulos, ¿sí? Cada vez son menos rectángulos. Y creo que por ahí va la lógica de la construcción de estas figuras. Vamos a ver a detalle el número de rectángulos en cada una de las figuras. Por ejemplo, en la figura 1 tenemos un total de 16 rectángulos. Si tú cuentas la cantidad de rectángulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 16 rectángulos, ¿sí? Es una figura de 4 por 4, por eso es 16. La segunda figura tiene un total de 12 rectángulos, porque son 3 por 4, y si cuentas todos son 12. La tercera figura son 9 y la cuarta figura son 6. ¿Sí? Entonces quiero que vean que en función del total de rectángulos, esa cantidad de rectángulos pues va disminuyendo, ¿sí? Va disminuyendo cada vez más. Primero había 16, luego había 12, luego había 9, luego había 6. Ahí tenemos que ver cómo es el comportamiento de cómo es que va disminuyendo esa cantidad, ¿sí? ¿Cómo es que va disminuyendo esa cantidad? Por ejemplo, del 16 pasó al 12, o sea que hubo una disminución de 4 piezas, por eso le pongo aquí menos 4, ¿sí? Y del 12 pasó al 9, o sea que hay una disminución de 3 piezas. Vamos a ver si por ahí va el asunto, ¿eh? Aquí disminuyó en 4 piezas, aquí disminuyó en 3 piezas, aquí disminuyó de 9, pasamos a 6, entonces aquí disminuyó también 3 piezas. Pero bueno, aquí por ejemplo, si nos ponemos a analizar cómo va disminuyendo las cantidades del número de rectángulos, no parece haber como una regla, un patrón, una lógica, porque no es coherente que primero se quiten cuatro cuadritos, perdón, cuatro rectángulos, y luego tres, y luego tres. Como que no tiene sentido. En todo caso, si tuviera un poco de sentido esto, tendrían que cada vez quitarle como que la misma cantidad de rectángulos. O sea, si le quitas cuatro, siempre cuatro, o le quitarás tres, siempre tres. O en todo caso que fuera alternado, primero 4, luego 3 y luego 4 y luego 3, ¿no? Que así fuera la alternancia, eso es un patrón también. Pero en este caso no, o sea, en este caso no, veo que no hay un patrón y entonces por lo tanto no podríamos seguir esa lógica. Entonces la otra lógica que sí me parece un poquito más coherente y por la cual yo opto en este caso para dar una opción de respuesta pues correcta, es más allá del número de cuadritos que tiene cada figura, es cómo se va transformando la figura conforme va avanzando en la posición, ¿sí? Originalmente la primera figura tiene un total de cuatro filas. Esa es una fila, otra fila, otra fila y otra. Son cuatro filas y son cuatro columnas, ¿sí? Cuatro filas y cuatro columnas. Esa es la primera figura. ¿Qué es lo que sucede? Que para la segunda figura, lo que se hizo fue quitarle una fila a la figura 1. Nuevamente, para construir la figura número 2, se le tuvo que quitar una fila a la figura número 1. Cualquier fila, ¿ok? No necesariamente la de hasta arriba. No necesariamente la de hasta abajo. Pudo haber sido a lo mejor una de en medio. Y obviamente pues estas piezas se juntan. ¿Ok? Entonces, si tú
Si tú le quitas una fila, por ejemplo, yo le quito esta, a la figura número 1, entonces se genera la figura número 2. ¿Sale? No importa que aquí los rectángulos se van un poquito más anchos. Yo aquí solamente me estoy basando en cómo están acomodados, en cómo están acomodados los espacios en la figura número 2. ¿Sí? Es una figura que está formada por tres filas. En efecto sería esta, esta y esta. Y cuatro columnas, que sería esta, esta, esta y esta. Ese es mi primer razonamiento. Ahora, entonces, de la primera figura para la segunda se quitó una fila. Y ahora, para construir de la segunda la tercera figura, ahora lo que se quitó fue una columna. ¿Ok? Lo que se quitó fue una columna. Entonces yo, por ejemplo, le pude haber quitado esta columna. Ajá. Le pude haber quitado esta. O esta. O esta. O esta. Cualquiera de las tres que le quitara, me iba a dar como resultado esta figura que ocupa la posición número 3. Sí, imagínate que yo le quité esta serie de tres figuras. Y me quedan estas nueve, que son justamente estas que forman una figura de 3x3. Por lo tanto, es correcta. ¿Sale? Ahora, ahí vamos alternando, porque por ejemplo, en la primera figura le quité una fila para transformar la figura número 2. En la figura número 2 le quité una columna para encontrar la figura número 3. Si vamos en ese sentido, entonces en la figura 3 yo tendría que quitar nuevamente una columna. ¿Sí? Tendría que quitar, perdón, una fila. Perdón, una fila. Tendría yo que quitar una fila porque voy fila, columna, fila. Para que entonces se genere una figura de 6 rectángulos como la que tengo en la posición número 4. ¿Sí? Pero date cuenta que vamos teniendo un patrón. Voy quitando una fila, una columna, una fila. Y por lo tanto, si me están pidiendo la figura número 5, si me están pidiendo la figura número 5, eso significa que a la figura número 4, como a la 3 le quité una fila, a la 4 le tengo que quitar una columna. Ya sea esta, ya sea esta o ya sea esta, cualquiera de las tres. Y entonces quiero que observes aquí que cuando yo le quito una columna a la figura número 4, sea la columna que sea, la nueva figura que se forma y que va justamente en la posición número 5 es una figura que va a estar formada por cuatro rectángulos. ¿Sí? Porque fíjate, yo aquí le puse que le quité esta columna y me quedó una figura de cuatro lados, así está, de cuatro cuadritos, perdón, fíjate, así está. ¿Y qué figura es entonces del inciso? ¿La correcta? Pues evidentemente ya viste cuál es, ¿verdad? El inciso A. Dale, el inciso A es la respuesta correcta de este reactivo. Entonces tenemos que ir encontrando la lógica de la construcción de los ejercicios para que podamos salir adelante y podamos ir resolviendo como se debe, ¿vale? Vamos con otro reactivo, chicos. Espero que vayan un poquito agarrando la onda y que vayan comparando si es que ya revisaron y resolvieron previamente este examen. Pues que se vayan puliendo y sobre todo que no dejen de practicar, ¿eh? Que no dejen de practicar porque eso los va a sacar adelante. Bien, para nuestra siguiente figura, mis estimados, para la siguiente figura, mis futuros normalistas, tenemos este ejercicio, el número 4, ¿vale? Donde este problema, pues también ya algunos de estos ya los habíamos resuelto previamente en otra sesión en vivo, pero ahorita estamos resolviendo todo el examen, todo el módulo de manera completa, ¿sale? Dice aquí el ejercicio número 4. Encuentra la solución a la siguiente situación. Si se requieren de dos trabajadores para construir una puerta de bronce de 4 metros de largo por 1.5 metros de alto en 2 días, con acabados en oro y maderas finas, ¿cuántos trabajadores se necesitan para construir otra puerta de bronce con los mismos acabados en medio día? Este es un problema donde les he comentado que se aplica lo que es proporción directa o variación directa, así lo conocen, o en su defecto, proporción inversa o variación inversa. Normalmente en estos problemas se comparan dos variables, dos cantidades, dos elementos, dos piezas, que en este caso viene siendo el número de trabajadores con el tiempo en el que se tardan en construir
una puerta de bronce. Los datos de la puerta de bronce en este momento suenan irrelevantes, no son necesarios porque es un valor, esa puerta de bronce son medidas que no cambian, ¿sí? Que son fijas, como si fuera constante. Entonces, las medidas de la puerta suenan irrelevantes. La puerta va a ser las mismas medidas, los mismos acabados, independientemente de que se trabajara con dos personas o que se trabajara con más. Y aquí lo que importa es darle lógica al problema. Porque acuérdate que cuando comparas las dos variables o las dos cantidades, si al aumentar una, la otra también aumenta, o si disminuyes una, la otra también disminuye, es decir, que ambas aumenten o que ambas disminuyan, estaríamos hablando eventualmente de una proporción o variación directa, ¿sí? Que se resolvería con una regla de tres simple. Pero este ejercicio en particular, fíjate, estoy comparando el número de trabajadores y dice que dos trabajadores terminan una puerta de bronce en 2 días, ¿sí? Entonces aquí estoy comparando el número de trabajadores con el número de días para poder construir esa puerta, que en este caso dice que son 2 días, ¿sí? Y luego pregunta cuántos trabajadores, o sea, hay una incógnita aquí, cuántos trabajadores se necesitan para construir otra puerta de bronce con los mismos acabados en mediodía, o sea, en punto 5 día. Así. Entonces, acuérdense que siempre aquí, a la hora de utilizar los temas de variación directa o proporción directa o inversa, las cantidades conocidas y desconocidas tienen que estar con la misma unidad de medida en cada columna. Aquí, por ejemplo, tenemos del lado izquierdo trabajadores, tanto los dos trabajadores conocidos como la cantidad desconocida. Y del lado derecho tengo los días, 2 días en la parte de arriba, porque dos trabajadores se tardan 2 días, por eso ahí está la conexión. Y quiero saber cuántos trabajadores necesito para construir la misma barda, pero en mediodía. Y aquí dándole un poquito de sentido lógico al problema, tú recordarás que, en sentido muy lógico, si yo contrato o yo tengo una mayor cantidad de trabajadores, es decir, si yo aumento el número de trabajadores, evidentemente el tiempo que se tarden para construir, en este caso, una puerta de bronce, va a ser mucho menor. Si dos trabajadores se tardan 2 días, en este caso la pregunta es cuántos trabajadores se necesitan para construir la misma puerta en medio día, o sea, en un menor tiempo, ¿sí? Entonces quiero que te des cuenta que cuando disminuye la cantidad de tiempo, cuando disminuye la cantidad de días, el trabajo, en este caso, requiere la participación de más personas, de más trabajadores. Y es justamente saber cuántos trabajadores son. Por eso en las opciones de respuesta vienen cantidades más grandes que 2. Viene 8 trabajadores, viene 4 trabajadores, viene 6 trabajadores. Porque si en efecto el resultado de la X va a ser aplicar la regla de 3 inversa, donde recuerda que X se obtiene multiplicando, ¿sí? Se obtiene multiplicando en forma de fila el trabajo por los días, sería 2 por 2 es 4, ¿sale? Y eso entre la cantidad que quedó libre, que es 0.5. ¿Sale? Entonces, a ver aquí. Aquí este 0.5, ¿vale? Así se resuelve una regla de 3 inversa, ¿vale? Se multiplica en forma de fila, 2 por 2, y el resultado entre 0.5. Entonces, si podemos usar calculadora básica, la usamos. Si no, pues a mano, ¿eh? 2 por 2 es 4, y 4 entre 0.5, pues me da 8. Por lo tanto, la respuesta de X es 8. ¿Y qué es X, profe? El número de trabajadores. Fíjate, el número de trabajadores, porque estoy en la misma columna de trabajadores. El número de trabajadores que se requiere para construir esta puerta de bronce en mediodía. Aquí está la conexión, solamente que aquí hay una incógnita, ¿sí? Se requiere de 8 trabajadores. Y esa es la respuesta correcta de este reactivo. ¿Vale? Ahí está. Vamos a resolver otro problema, chicos. Vamos a resolver otro problema rápidamente para ir avanzando. Muy bien, para este siguiente problema, que es el número 5. La pregunta es, ¿cuál es el número o cuál número de los tres que vienen en las opciones? ¿Cuál número es menor a 7 treceavos? ¿Vale? Entonces, hay una forma, y ya lo expliqué previamente con un ejercicio así en un live anterior. Ya les platiqué que las fracciones, para poderlas comparar entre ellas, se procura que tengan el mismo denominador.
para entonces poderlas comparar. Por ejemplo, si yo tuviera que comparar la fracción 7 octavos con la fracción 4 octavos, pues bueno, yo sé que evidentemente tengo dos figuras que se podrían partir en 8 partes, ¿no? Para poder hacer esa comparación de manera precisa, ¿no? Imagínate, aquí tengo esta figura que obviamente tengo que partir en 8 partes porque eso me dice el denominador de la fracción, ¿sí? Por eso la importancia de tener todas las fracciones que tú vas a comparar para ver cuál es mayor y cuál es menor, las tienes que tener con el mismo denominador. Yo, como en el ejemplo de aquí, tengo 7 octavos y tengo 8, 7 octavos y tengo 4 octavos, y quiero saber cuál de las dos es más grande, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, date cuenta que esta figura, que está dividida en 8 porque son octavos los que voy a representar, pues de la primera figura se van a seleccionar 7, 7 de 8, ¿sí? 7 de 8. Entonces, selecciono 7 de 8. Dale. De esta manera. Así. 7 de 8. 7 de 8. Y al revisar 4 de 8, pues me doy cuenta que es una región muchísimo más pequeña. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, al comparar 7 octavos con 4 octavos, ¿cuál es la fracción más grande? 7 octavos, porque ocupa más espacio. Y la fracción 4 octavos no, esa ocupa menos espacio. ¿Sale? Pero obviamente nosotros en el examen pues no vamos a estar dibujando, ¿verdad? Porque eso implica tiempo. Y también transformar una fracción, mejor dicho, transformar dos fracciones al mismo denominador también lleva su chance, ¿sí? También lleva su tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer y la manera más práctica y la fija confiable es transformar tanto en la fracción de la que te están preguntando como las opciones de respuesta, hay que transformarlas a decimal. Si tú ubicas los números decimales, no vas a tener ningún problema para este ejercicio, porque entonces, por ejemplo, yo aquí, por esto, yo aquí puedo dividir 7 entre 13, y eso me da 0.583, y lo anoto, ¿vale? Ajá, 0.538, déjame anotarlo porque se revela mi lapicero. 0.538. Y así como convertirse a decimal dividiendo 7 entre 13, también convierto los incisos a decimal para poderlos comparar. 6 entre 9, pues es 0.666. 0.666. 6 entre 12, que es la siguiente fracción, me da 0.5. Y finalmente, 6 octavos, 6 entre 8, eso me da 0.75. ¿Sale? 0.75. Perdón, ahí está. Entonces, a la hora de comparar este número decimal con estos, pues hay una mayor claridad de saber cuál de todos esos números de los tres incisos es menor a 7 treceavos. Y creo que ya te diste cuenta, ¿no? Por las posiciones decimales de cada figura, de cada número, 0.66 es más grande que 0.53. O sea que este número es más grande, por lo tanto no puede ser opción de respuesta. ¿Sí? Este número no puede ser opción de respuesta. Te pregunta por el número que es menor y este es mayor. El 6 octavos también es mayor, porque 0.7 es más grande que 0.5. El único número que es menor a 7 treceavos es 6 doceavos, que en decimal me representa 0.5. Y 0.5 sí es menor a 0.538, porque este tiene más posiciones decimales, que hace que se vuelva un poquito más grande que el inciso B. Entonces, esa es la respuesta de este ejercicio. Moraleja, si vas a comparar una fracción con otra para ver cuál es más grande, cuál es más pequeña, pasa todas a decimal. Y transformando a decimal, se va a realizar el objetivo muchísimo más rápido. Muy bien, voy a terminar esta intervención de esta sesión rápida con el ejercicio número 6. Dice, ¿cuál es la cantidad máxima de rectángulos que puedes identificar en la siguiente figura? Esta figura es un rectángulo donde dentro de ese rectángulo hay varios rectángulos más. Y no solamente son los que aparentemente están a simple vista, ¿sí? Porque si a simple vista podemos dar un número, tendríamos, por ejemplo, déjenme anotar, aquí sería 1, este sería 2, este blanco sería 3,
Este blanco sería 4, este rojo sería 5 y este sería 6. Y por supuesto, el rectángulo principal, ¿no? Que en este caso es este de color azul, ese sería otro rectángulo más. Entonces ya serían 7. Aparentemente fueran 7. Pero resulta que no. Resulta que no. Porque además de esos 7 que te acabo de colorear, ¿sí? 3 de rojo, 3 de blanco y el de azul, no son todos. Hasta ahorita llevamos 7. ¿Sale? Pero no son 7. Hay que ver. Y nada más checa las opciones de respuesta. Inciso A 15, inciso B 18, inciso C 25. Entonces tienes que ver más allá de lo que aparentemente crees que estás viendo, ¿no? Entonces fíjate, vamos a hacer varios rectángulos para ir tratando de obtener la solución de este ejercicio, ¿ok? Entonces fíjate, vamos a retomar nuevamente el conteo. Aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres. Y los tres de blanco ya son 6. Y el principal son 7. ¿Sale? Entonces, en esta primera figura llevamos un total de 7. Pero no son todos. No son todos. Fíjate que aquí hay otro. Que por supuesto no contamos en los anteriores, ¿verdad? Entonces ahí ya son, ¿cuántos? 8, ¿verdad? 8. 8. Y luego aquí tenemos este, que son 9. Tenemos este, que son 10. Tenemos este, que son 11. ¿Verdad? Son 11. ¿Sí te das cuenta? Entonces, hasta este momento ya llevamos 11. ¿Sale? Ahí termina mi conteo hasta este momento. Pero además, tenemos este de aquí, 12. ¿Sí? Tenemos este de acá, 13. ¿Ya viste? 13. Ok, 13. Y no solo eso, tenemos este de aquí, 14. Y no solo eso, tenemos este de acá, 15. ¿Sí? 15. ¿Sale? Ya llevamos 15, ¿verdad? Ya llevamos 15. ¿Sale? Fíjense, ya de entrada ya llegamos hasta acá. Hasta el 15, hasta esta respuesta del inciso A. ¿Ok? Hasta ahí llevamos. Hasta ahí llevamos. Mi pregunta es, ¿son solamente 15 o hay más? ¿Son solamente 15 o hay más? Esa es la pregunta del millón. Si solamente hay 15 o hay más, ¿vale? De momento parecería que la respuesta correcta en efecto es 15. Pero yo ahí les dejo simplemente la observación, ¿vale? La observación. Si son solamente 15 o hay más, ¿de acuerdo? Entonces, una manera de hacer esto, yo por ejemplo aquí, pues me estoy ayudando un poco de la tecnología, ¿no? Pero obviamente, pues ustedes no van a tener a lo mejor la tecnología, tienen que ser muy observadores con esto para poder dar una respuesta correcta. Pero ya, al menos de momento, ya llevamos 15, ¿eh? Ya llevamos 15. Entonces, a ver, déjenme, a ver si les puedo dar una recomendación. Yo aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es crear figuritas, ¿no? Que obviamente pues en el examen esto implica tiempo. Yo aquí con la tecnología pues rápido hago la construcción, ¿no?, de las figuras. Y entonces, por ejemplo, ay, perdón, aquí por ejemplo vuelvo a retomar el asunto, ¿sí?, del conteo. Fíjate, y aquí te digo, esta es una, esta es dos, esta es tres. Las tres blancas son 6 y la principal es 7, ¿no? Rápidamente, la principal es 7. Ahí está. Y luego tendría ahí llevo ya 7. Luego tengo estas dos piezas que serían 8, ¿no? Tengo estas dos que sería formarían otro 9, ¿no? Y el de blanco 10, ¿verdad? Ahí ya llevo 10. 10, pero luego tengo estas dos que forman una, estas dos
que forman un rectángulo, ¿no? Y estos dos que forman otro rectángulo, ¿sale? Entonces ya llevo aquí 7 y estos 3, 10, 11, 12. Ya llevo 12, ¿eh? Ya llevo 12. Pero no solo eso, 12. Aquí tengo otro, fíjate. Ese sería el 13 y aquí tengo otro. El 14. ¿Sí? El 14. Y por ejemplo también tengo este. Ojo, 15. Fíjate, llevo 15. Ya llevo 15. Fíjate, y hay otro y está rompiendo la barrera de los 15. Ojo, está rompiendo la barrera de los 15. Lo estoy viendo ahorita. Este. Ándale. Uy, 16. 16. A ver, aquí llevamos 3, 6 y el principal 7. 8, 9, 10. Luego 11, 12. Y obviamente pues el completo 13. Y todo este 14. Y todo esto 15. Y todo esto 16. Entonces, si son 16 hasta ahí, significa que entonces que 15 no es la respuesta correcta. Por eso te estoy diciendo. Entonces, si no son 15, probablemente sean 18. Pero hasta ahorita llevamos 16. Nos faltan 2. ¿Dónde están los otros 2? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde están los otros 2? ¿Eh? ¿Dónde están los otros 2? ¿Si los ves o no los ves? ¿Los ves o no los ves? ¿Eh? Entonces, ahí, para que le eches ojo, ¿eh? Te voy a decir cuáles son los 2 que faltan. Para que veas que son, en total serían entonces 18, chicos. 18, figuras, 18 rectángulos. Nos faltan 2, ¿verdad? Nos faltan 2, ya llevamos aquí, llevamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nos faltan 2. Nos falta este. Vamos a ver, pon atención. Que sería el rectángulo número 17. Y este, que formaría el rectángulo número 18. Ahí está. Son 18 rectángulos. Ok, entonces en este tipo de figuras sí hay que estar bien concentrado. Porque evidentemente son más rectángulos de los que a simple vista están, ¿sale? Aquí me estoy apoyando obviamente la tecnología y los colores, pero ya haciéndolo ya no se ve tan fácil, ¿sí? Hay que estar bien concentrado y tratar de trabajar este tipo de ejercicios. Hay muchas figuras de estas para entrenamiento, así que no dejes de trabajarlo, ¿de acuerdo? Soy el profe Oliver, nos vemos en un próximo video. Estudien mucho y vamos a seguir resolviendo estos ejercicios reales porque apenas llevamos 6. 6 de muchos. Chao.